¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a hablar de la actualidad, no solo de Ferrol, sino de toda la provincia de La Coruña con el presidente de la Diputación que ya nos acompaña, Diego Calvo. Muy buenas tardes, presidente. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar primero de la situación económica de la Diputación porque, bueno, en los últimos tiempos diferentes eh, entidades e instituciones pues hablan con preocupación de, del ámbito financiero, del ámbito económico. En el caso de la Diputación, ¿cuál es la situación económica por la que atraviesa? Bueno, pues yo la verdad tengo que, que decir que la situación económica de la Diputación es buena, ¿no? Es buena sobre todo en relación a otras administraciones yo sé que en estos momentos hay administraciones como algunos ayuntamientos que están atravesando muchas dificultades pero en el caso de la diputación no es así y no es así primero porque desde antes de llegar el nuevo equipo de gobierno la verdad se había venido haciendo un buen trabajo y desde que llegó este equipo de gobierno yo creo que se ha reforzado de manera importante ¿no? eh, este pleno de la semana pasada hacíamos llevábamos a pleno dos temas realmente importantes para la diputación pero sobre todo para la situación económica de la provincia uno es que efectivamente la Diputación daba cuenta de que dados sus remanentes del ejercicio anterior no íbamos a, a proceder a, a pedir ningún crédito y por lo tanto creemos que la escasa capacidad crediticia que tienen las entidades bancarias debe de recaer en aquellas eh, personas o entidades que pueden crear empleo que no son otros que los emprendedores y por otro lado pues lógicamente dábamos cuenta de, del informe, la ley, contra la lucha contra la morosidad, las operaciones contra en las operaciones comerciales y podíamos avanzar un dato muy importante en estos tiempos, y es que la Diputación no tiene ninguna factura pendiente de pago y que en 32 días pagamos a nuestros proveedores. Lo cual es un dato importante en esta situación en la que estamos atravesando y vemos que además hay otras Administraciones que no son capaces de hacer frente a los pagos o a los proveedores que tienen. Eh, pues ya recepcionados. ¿no? Por nuestra parte, la situación, como digo, es buena, tenemos una buena capacidad para poder endeudarnos y lo que estamos lógicamente es eh, dando ya el siguiente paso, ¿no? pensando en algún tipo de plan que podamos eh, poner en práctica durante estos meses que, que van a seguir siendo duros, pero que hay que empezar a mirar con optimismo. Bueno, vamos a hablar de administraciones. Locales de los concellos, eh, por ejemplo, sin salir de aquí de la comarca, Ferrol y Narón comparten algunos servicios mancomunados eh, con un objetivo principal que es reducir el coste a los, a los ciudadanos. En este momento, ¿qué valoración hace de la situación actual en cuanto al número de servicios eh, digamos, compartidos ¿no? entre estos dos concellos? Hombre, pues yo creo que se pueden compartir muchos más. ¿no? Evidentemente, en su momento se pusieron en práctica, casualmente por, por ese motivo, por ser más eficientes a la hora de prestar un servicio si nos mancomunamos o lo hacíamos de manera conjunta. Creo que se podrían prestar muchos más, ahí está la mancomunidad también trabajando en ese sentido, pero ya no solo con Narón, sino también con el resto de de ayuntamientos de la Ría, ¿no? incluso pues con algún otro que forma la mancomunidad como Valdoviño o Cedeira. Creo que ese es el camino en el que estamos. Eh, quizá también por la situación económica en la que nos encontramos, eh, todos miramos hacia adentro e intentamos ver cómo podemos mejorar esa eficiencia, cómo podemos ahorrar sin que el ciudadano al final note que el servicio pues, ha, ha, ha empeorado su calidad, sino que queremos mantener el servicio pero que nos salga más económico. Y desde luego eh, una de las vías por las que tenemos que seguir trabajando es esa eh, compartir ese servicio, esa gestión conjunta. Con Narón, pues lógicamente, ¿no? porque yo creo que la gente eh, que vive a un lado o a otro del puente de las cabras o a un lado a otro en Santa Cecilia, no diferencia donde vive. ¿no? La, la forma de vida ha cambiado en los últimos 20 años. Hoy uno trabaja en Narón o trabaja en Ferrol y puede vivir en cualquier otro concello, incluso pues, puede comer o sus hijos van a un colegio a otro sitio, o, o en fin. Eh, Digamos que la, la, la transversalidad entre los dos concellos es muy grande, cuando hace 20 o 30 años seguramente eso no ocurría. Por lo tanto, creo que tenemos que ir avanzando en esos pasos, camino a prestar servicios conjuntos, y ahí aún nos queda mucho por recorrer. Eh, hablando de ese, de ese camino, ¿cree que el final eh, un final bueno de, esta, de, esta, pues de compartir estos servicios sería una posible fusión entre concellos como Ferrol y Narón, por ejemplo? Yo creo que de la fusión de consejos desde que llegué a la Diputación es un tema de los que he puesto encima de la mesa, es un tema que viene de antes, no es un tema nuevo, pero creo que es un tema del que tenemos que hablar seriamente. En la provincia de La Coruña tenemos 94 ayuntamientos. Yo estoy seguro que no hacen falta 94 ayuntamientos, completamente seguro. Sé que la provincia de La Coruña no es la que en, que en la peor situación está, ¿no? hay otras eh, provincias como Burgos o, o mismo Castellón donde hay ayuntamientos con 100 personas, con 84 personas, que desde luego no tienen ningún tipo de sentido. Pero ya después de dejar ese debate de los pequeñísimos o, o ultra pequeños ayuntamientos, creo que efectivamente, eh, debido a esa forma de vivir distinta que hemos ido o que la sociedad ha ido generando y que todos sufrimos o, o disfrutamos, pues creo que habría que plantearse en serio un debate de un nuevo mapa territorial, no en Coruña, en toda España, ¿no? y avanzar hacia un menor número de concellos. Y lógicamente, en aquellas eh, poblaciones o en aquellos ayuntamientos donde la vida se hace en conjunto donde los servicios son prácticamente lo mismo y la gente no obtiene esas diferencias pues no tiene sentido que siga habiendo dos o más ayuntamientos Bueno, en este sentido de acercar la Diputación a los a los ciudadanos que antes hablábamos del, de, pues, de, digamos, de disminuir esos costes a los ciudadanos el Parlamento o el Salón de Plenos de la Diputación era escenario recientemente de un debate con, con jóvenes de colegios de, de Galicia, ¿cómo fue esa experiencia? No? Pues una iniciativa muy muy bonita, eh, promovida por la Dirección General de Juventud y en la que la Diputación tuvo un papel eh, muy importante porque fuimos o acogimos eh, dos de las sedes de ese, de ese campeonato, donde hubo muchos colegios además de, de nuestra comarca, ¿no? por lo tanto, más orgullo. Pero sobre todo bonita porque efectivamente veías que la gente joven se implica y ese mito que hay de que los jóvenes pasan de todo eh, no es cierto. Hay muchos que pasan, pero hay otros que se implican. Y fomentar el diálogo, fomentar el debate entre los jóvenes, que puedan exponer sus ideas, que puedan contraponer argumentos, que puedan debatir sobre temas de actualidad, ¿no? sobre temas que nos están afectando a la sociedad de hoy, pues es algo muy bonito porque desde luego estamos implicando a un sector muy importante de la población, estamos dándole oportunidad a que expongan sus argumentos, nos permita a nosotros escucharles por si ofrecen alguna idea que desde luego podamos aprovechar, que seguro que lo hicieron. Y desde luego también eh, se les implica en el debate y en el desarrollo y en la evolución de la propia sociedad, lo cual eh, felicito a, a la Junta de Galicia, a la Dirección General y desde luego la Diputación vamos a seguir apoyando estas iniciativas porque me parecen realmente eh, muy bonitas y, y además son muy económicas y el beneficio que eso tiene es muy elevado. Bueno, hablando de apoyar iniciativas, la Diputación trabaja eh, en gran medida en apoyar ámbitos eh, o trabajos turísticos, proyectos turísticos. Uno de los últimos que, que se presentaba aquí en, en Ferrol es la ruta de la construcción naval. ¿Qué frutos cree que puede dar este nuevo proyecto? ¿no? Pues la verdad es que tenemos muchas esperanzas, ¿no? Empezará a funcionar ahora en, en Semana Santa. Y creo que en Ferrol es uno de los ámbitos eh, donde no fue explotado suficientemente el turismo y dentro del turismo el turismo industrial. Y hombre, si sí, en Ferrol tenemos algo de lo que podemos presumir es desde luego de, de industria, ¿no? sobre todo de grandes industrias, de tener pues, al otro lado de la ría, pero que prácticamente es lo mismo, una, un gran pórtico, una grúa pórtico como la de, como la de Astano, ¿no? como le conocíamos todos. Donde te puedas subir arriba a no sé cuántos metros de altura y ver efectivamente cómo funcionaba eso, pues es impresionante. O un astillero como el de Navantia o un arsenal que se pueda visitar y si hay una fragata o algún tipo de barco, poder entrar y, y ver ese barco por dentro, todos los que hemos tenido oportunidad de visitar alguna vez un barco de estas características y de este tamaño, pues quedamos realmente sorprendidos. Y eso que es el motivo por el cual se, se creó la ciudad o creció la ciudad, es el motivo que ahora nos preocupa tanto, desde luego tenemos que utilizarlo también desde el punto de vista turístico. Por lo tanto, ese eh, potencial unido a las construcciones asociadas al arsenal, a los dos castillos de entrada de la ría, pues creo que es un buen punto de arranque para este programa de turismo industrial, que desde luego es mucho más ambicioso, que no se queda solo en Ferrol, que no se queda con esos ocho o nueve elementos de, iniciales de partida que va a haber, sino que se va a ampliar eh, a toda la comarca, ¿no? porque en la comarca también tenemos pues, iniciativas industriales muy importantes como por ejemplo en Aspontes, lo que fue y lo que supuso en su momento pues eh, la central térmica. Bueno en el ámbito turístico la Junta pues presentaba recientemente un mapa diferente un mapa de, de 14, si no me equivoco geodestinos. Eh, bueno qué le parece esta, esta manera de ver digamos el mapa no digamos cambiarlo en este sentido. Yo creo que es eh, algo que debería debía haberse hecho hace mucho tiempo que por muchos motivos no se ha hecho pero pero felicito a la Junta por haberlo hecho. Creo que efectivamente, desde el punto de vista turístico, no podemos seguir trabajando como se trabajó hasta ahora. ¿no? Que cada ayuntamiento fuese por libre, que cada ayuntamiento hiciese las cosas a su manera y que no contase con el de al lado. Aquí, cuando un turista se acerca a Ferrol, es bueno para Ferrol, pero es bueno también para Ares, es bueno también para Fene, es bueno para Valdoviño, para Cedeiro, para Ortigueira. Y lo que tenemos que tratar es de potenciar la comarca en sí. Que cuando un turista venga buscando playas, pues que puede ir desde Mañón. Y, y mostrarle todas las playas hasta la playa de la Madalena en, en cabañas, ¿no? que sería nuestro geodestino. Y que si quiere ver naturaleza, pues desde las Fragas de Leume a ver algún, alguna zona impresionante pues de San Andrés de Teisido o la Laguna de Valdoviño o la Laguna de Doniños, solo vendiendo eh, nuestro territorio. Eh, digamos que comarcalmente o, o como un conjunto podemos aprovechar realmente los beneficios que puede tener el turismo. Si lo hacemos individualmente, pues desde luego eh, los esfuerzos serán, si no en balde, mucho más eh, escasos en cuanto a la rentabilidad que obtengamos de ellos. Me hablaba ahora de paisajes como las playas, por ejemplo, pero también la gastronomía es un punto de atractivo fuerte, ¿no? Aquí. Yo creo que en Galicia la, la, el turismo y la gastronomía son primos, ¿no? Y efectivamente eh, se come muy bien en toda Galicia, esto también hay que decirlo. Y en nuestra comarca, como no puede ser menos también, y tenemos un, pues, eh, mucha hostelería, que en los últimos años ha hecho un esfuerzo muy importante que se ha modernizado, que tienen una imagen muy moderna o desde luego eh, muy puesta al día, cada una en su estilo. Y la gastronomía de nuestra comarca es un factor importante, es un punto fuerte también para nosotros y es algo que además eh, pues a cualquier amigo o turista que conozcamos que llega a esta tierra, eh, cuando se va dice que, bueno, que todo muy bonito y que han comido fenomenal. ¿no? Por lo tanto, si podemos conquistar a los turistas por el estómago, creo que tampoco debemos dejar pasar esa oportunidad.